Ayer ganó el Real Madrid, derrotó 2-0 al Atalanta, se quedó con la Supercopa Europea, este partido que da un torneo oficial y que enfrenta al ganador de la última Europa League, el Atalanta, con el ganador de la última Champions, el Real Madrid. Se enfrentaron y buena y justa victoria del conjunto de Ancelotti. Trabajó mucho entre el equipo de Gasperini, hay mucho peso individual en Bellingham, en Mbappé, en Vinicius, en Rodrigo, en Valverde, en Tchouaméni, en todas las líneas, en Courtois, y se notó en el campo de juego. Aparte, un equipo con experiencia, con mucha jerarquía tiene este Real Madrid. Pero lo que a mí me molesta, cómo están vendiendo humo. Ya empiezan a vender humo, es una máquina de vender humo, el Real Madrid, y sus afiliados y socios y amigos de la prensa. Los amigos del Madrid venden demasiado humo. Paren un poquito con esta maquinaria. Yo entiendo que la gente del Madrid es multitud y hay por todos lados. Pero yo no puedo engañar a la gente. Yo no estoy aquí para engañar a la gente. Yo para decir la verdad. Y leía, por ejemplo, lo que puso Marca. Marca. Bellingham, Mbappé, Vinicius. El dato demoledor de la BMB y la comparación con la BBC. Ya comienzan a comparar el trío ofensivo del Madrid con el trío ofensivo que tuvo en su momento. Y leo los primeros párrafos de la nota. El nuevo Real Madrid mete miedo y está llamado a marcar una época con un tridente Mbappé, Bellingham, Vinicius, al que se puede añadir Rodrigo para formar un tridente de cuatro puntas. En Varsovia se vio el potencial y los datos invitan a hacer historia, hasta el punto de que tiene pinta de que superarán las cifras de la BBC, formada por Benzema, Bell y Cristiano Ronaldo. A ver, muchachos, paren un poquito, paremos la máquina. Ahora, es muy bueno el trío ofensivo que tienen, yo no lo discuto. Las condiciones de Mbappé como jugadorazo están entre los mejores del mundo. Ahí, entre los mejores cinco, ¿eh? Si no, uno pone uno, dos, ahí está, ¿eh? Tres. El caso de Vinicius, jugadorazo. El desequilibrio que tiene en espacio reducido, la gambeta, notable. Bellingham, con la pegada, el transporte de pelota, jugó un muy buen partido frente al Atalanta. Son jugadorazos, pero vamos de a poco. Y ahora comienzan a superar el trío que formaba Benzema, Cristiano y Gareth Bale. No. Vamos de a poco. Recordemos un poquito lo que hizo Cristiano Ronaldo. El fenómeno de Cristiano Ronaldo. Se cansó de hacer goles. Encima con un Benzema muy acoplado a su juego, muy solidario con el portugués. Cómo le metía pases, cómo hacía el movimiento para que apareciera de atrás, se llevaba la marca y Benzema hacia la y Cristiano hacia la diagonal. Él jugaba de punta, se movía hacia la banda, hacia el costado, la marca la traía, generaba espacio, aparecía la diagonal de Cristiano. Tiene un entendimiento fenomenal. Gareth Bale que potenció esa zona porque cuando no apareció Cristiano apareció el galés. Entonces, fue muy bueno lo que tuvo el Madrid. Pero ya por un partido, por 90 minutos. Por 90 minutos ya lo ponemos a la misma altura. Ese ser irrespetuoso, desubicado con la historia que el Madrid escribió. Puede que esta historia sea superior. Yo digo que no va a ser superior. Pero vamos paso a paso. 90 minutos donde Mbappé no hizo nada. Hizo el gol y no hizo nada, seamos sinceros. Dice Mbappé, el fichaje estelar no pudo tener mejor estreno. Primer partido, gol, primer título, primera Copa Europea y sus datos en las finales son demoledores, con 9 goles en 12 finales jugadas. Y para que todo funcionara, la conexión Bellingham-Vinicius ante el Atalanta desatascó a un Real Madrid que necesitaba encontrar una fórmula, bla, 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 bla. A ver, datos de... La verdad me hacen reír, engañan a la gente, lo engañan a ustedes. Usted le va al Madrid, lo engañan con esto. 9 goles en 12 finales, está bien, pero con el Real Madrid jugó una sola, ayer e hizo el gol. Entonces, que haga de aquí un recorrido para después decir, sí, aparecen partidos importantes con el Real Madrid. Porque ¿a quién enfrentó? Al Atalanta, ¿eh? Atalanta, que tiene 2 copas en su historia, una Copa Italia y la Europa League, sí, el Atalanta, que de la mano de Gasperini han dado muy bien, pero han dado muy bien dentro de sus posibilidades, dentro de lo que es el Atalanta. Entonces, seamos ubicados. Mbappé, buen arranque en la jugada, buena definición, encontró el espacio y cuando pudo metió el remate,
pero después no hizo más nada en el partido. No se encontró con Vinicius, no se conectó con el brasileño. ¡Ojo! Esto es lógico, ¿eh? Un poco la ansiedad, los nervios del debut y después el entendimiento lógico que tienen que tener todos los jugadores. Bellingham y Vinicius se entendieron muy bien, pero Bellingham y Vinicius con Mbappé no se entendieron. Hasta hubo alguna jugada por izquierda que fue Vinicius y fue Mbappé los dos a buscarla. Cuando uno tiene que ir hacia el medio y el otro a buscarla para dar la opción de pase. Entiendo que esto lleva tiempo. Entiendo que esto es lento. Entiendo que hay que tener paciencia. No vengo a matarlos, pero vengo a decir la realidad, la verdad, como decimos aquí en Es Así, punto. Entonces no se puede venir a engañar a la gente que partidazo de Mbappé. Va a superar este equipo o este trío ofensivo a la BBC. Muchachos, vamos partido a partido, que sea construir algo. Yo todavía tengo dudas. ¿Mbappé va a hacer muchos goles? Claro que los va a hacer, porque el Madrid hace muchos goles. Pero hay que ver después cómo se empiezan a comportar con el punto más importante que tiene el futbolista. El ser humano. Es un ser humano Vinicius. Es un ser humano Mbappé. ¿Cómo se van a llevar? Cuando uno se lleve los laureles, cuando uno lo supera en la tabla de goleadores, ¿cómo va a estar un poco la competencia entre comillas entre ambos? ¿Quién marca más goles en la Liga Española? ¿Qué hizo tantos goles porque yo le di el pase? Hay muchos factores que tienen que ver con la convivencia. ¿Que Ancelotti sabe manejar el vestuario? No lo cuestiono. Lo sabe manejar. Pero también va a haber egos. Va a haber broncas. Va a haber envidias. Que la logre manejar de repente por el bien de la camiseta. Pero no es un éxito que va a ser un triunfo, que va a ser victorioso y que el paso de estos jugadores por el Madrid va a dejar una huella imborrable. No es todavía una garantía. Por algo, lo de Vinicius, que empezó a coquetear con Arabia Saudita. Algo internamente le mandó al Madrid. Esto se va a construir con el tiempo. Pero paso a paso, ladrillo a ladrillo. No hablemos de un castillo cuando simplemente está en el aire. Es así. Y punto. Este fin de semana se disputan los partidos de cuarto de final de la Leagues Cup. 4 partidos, conoceremos ya los 4 semifinalistas. También de los 4 semifinalistas se van a acercar, por lo menos a analizar, dependiendo de quiénes vengan, quiénes se van a llevar los cupos para la próxima CONCACAF Champions Cup. ¿Por qué? Porque de los 4 semifinalistas, 3, el primero, el segundo, el tercero, clasifican a la CONCACAF Champions Cup. Por lo tanto, es muy importante llegar a esas semifinales. El año pasado, la MLS se llevó los 3 cupos. Con Inter, con Filadelfia, con Nashville, los 3 cupos quedaron para la MLS. Si México tiene que intentar con América, con Mazatlán, tratar de por lo menos, como mínimo, llevarse un cupo, como mínimo, de esos 3. También, por supuesto, buscar el campeonato. México que tendrá que analizar profundamente lo que pasa en la Leagues Cup. Yo entiendo y lo he dicho, pues soy un tipo justo en los comentarios, muy justo. Acá hay una diferencia a favor de los equipos de la MLS por la localía. ¿Está reglamentado? No hay problema. ¿Está en el contrato? No hay inconveniente. Pero en el análisis de ambas ligas hay que ponerlo. Hay que ponerlo sobre la mesa. Algunos que dicen, no, que América lleva mucha gente. Sí, lleva mucha gente. Perfecto, lleva mucha gente. Pero juega en superficies que no está acostumbrado. No juega comúnmente. Puma fue a Seattle. Sí, es verdad, el juego de visitante. Bueno, pero Puma lleva a su gente. Sí, pero Puma tuvo que viajar por Austin, viajar a Vancouver. Igual le fue mal, le fue pésimo. No justifica la derrota. Pero hay que poner en el contexto toda la situación que llevó a perder de la manera que perdió contundentemente 4-0. Este fin de semana, América contra Colorado. América juega en Los Ángeles, lo cual no tiene que ir a Colorado. Es una ventaja, una posibilidad grande para una América que dentro de todo deja buenas sensaciones. Y es candidato a América a meterse en las semifinales. Ahí se va a complicar. Pero hasta ahora viene bien. Seattle enfrenta a Los Ángeles FC, una serie pareja. Seattle con la localía. Ha andado bien Los Ángeles FC. Es un candidato tanto en la Liga como en la Leagues Cup. Pero un Seattle que tiene colmillo, que tiene oficio, que sabe jugar estos partidos, que le pasó por encima a Pumas, que lo atacó con poco pero con mucha efectividad, va a ser un partido interesante. No me extrañaría que Los Ángeles FC dé el paso. Si no fuese por la localía, lo pondría como amplio favorito al conjunto angelino. Columbus Crew que ha andado muy bien, que le dio la vuelta al partido a Miami, enfrenta al conjunto de New York City, que también tuvo un partido durísimo contra Tigres y lo terminó ganando. Hay mejor
trabajo en el conjunto de Nancy, conjunto del francés, campeón de la última MLS, Columbus Crew, colectivamente, con un Diego Rossi muy bien, muy inspirado, con Hernández, Cucho Hernández haciendo diferencia. Tiene jugadores claves, por más que no jugó un partido de gran nivel el colombiano contra Inter. Pero a Columbus lo veo mejor posicionado porque es uno de los mejores equipos de la MLS, sin duda, si no es el mejor, para llegar a las semifinales. Y luego Filadelfia Mazatlán. Este Filadelfia está muy lejos de aquella versión del equipo de Curtin, que era muy vertical, muy efectivo. Ha perdido esa efectividad, esa verticalidad, ese fútbol. Y enfrenta a Mazatlán con este Vucetich, que sorprende a todos, que tiene mucho colmillo. Todavía me viene a la cabeza Vucetich cuando dirigía a Chivas y no tuvieron paciencia. Cuando ganó 2 partidos seguidos y vino un día a Mauri, vio el partido contra Pachuca, iba 0-0, seguramente con algunos traguitos encima. ¿Saben qué? A este tipo hay que echarlo, vamos a echarlo. Cuando transcurrió los últimos minutos, gol de Chivas, lo ganaron 1-0, ya estaba la decisión tomada, fue al vestuario y lo terminó despidiendo. En la victoria, lo despidió en la victoria. Segundo triunfo consecutivo de Vucetich en Chivas, comenzaba a encontrar la vuelta al equipo y lo terminan echando. Técnico, uno de los mejores que ha tenido el fútbol mexicano. Pero claro, no vende, perfil bajo, y por eso lo manosearon en selección, por eso lo manosearon en Chivas y en muchos lugares. Pero ¿cómo ha ganado títulos? Algo tiene, no es casualidad. Y viene con el modesto Mazatlán a jugar la Leagues Cup, con el modesto Mazatlán, mire, tac, 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 va pasando de rondas y eliminó a Cruz Azul. Sí, eliminó a Cruz Azul. Casi se le escapa. Con el 2-0, la máquina se puso 2-2. Con 10 hombres, la expulsión de Piovi lo complicó al conjunto de Anselmi. Igual termina fracasando Cruz Azul, ¿eh? Yo no vengo a hablar de la Cruz Azuleada, ni a criticar a Cruz Azul, ni a ningunear como muchos periodistas. Hablo con seriedad. Pero pretendía y exigía a Cruz Azul un mejor rendimiento. En este campeonato tendría que haber andado mejor y no haber quedado eliminado como quedó eliminado contra Mazatlán, cuando tiene mucho más plantel, cuando ya hay una idea de juego, cuando demostró el torneo pasado que puede competirle a cualquiera. No puede quedar eliminado con Mazatlán. Puede quedar eliminado con Columbus Crew, con el equipo fuerte de la MLS, con Los Ángeles FC, pero no con Mazatlán. Porque era la máquina, uno de los equipos que tenía que llegar lejos en esta Leagues Cup. Pero bueno, habrá que ver qué pasa ahora con este Mazatlán, que no va a ser favorito contra Filadelfia, porque nunca es favorito, pero ahí está metido. No me extrañaría que Columbus, Filadelfia jueguen por un lado, que América, Los Ángeles jueguen por el otro en las semifinales de este campeonato, que a mí me gusta, ¿eh? La gente lo critica por criticar, que hay situaciones para corregir, sin duda, pero tampoco ha sido un desastre. Lo que sí también considera mucho es un desastre, y acá son las viudas de la selección mexicana, el tema de Gerardo "El Tata" Martino. Martino perdió con Inter Miami, el partido frente a Columbus Crew lo ganaba 2-0, y después, segundo tiempo, se lo da vuelta en pocos minutos, en 5 minutos, le marca 2 goles, le empata 2-2, sobre el final aparece el 3-2, el gol de Diego Rossi, que marcó 2 y jugó un muy buen partido el uruguayo, y se lo da vuelta y lo deja el Tata Martino eliminado, sin nada, fuera de la competición. Entonces, si algunos aprovechan y empiezan a matar al Tata Martino, a ver, especialmente las viudas de la selección mexicana, las que todavía tienen atragantado lo que pasó en el Mundial, o algunos que son cómplices de México, entonces para quedar bien, destrozan a Martino. Martino históricamente ha sido un técnico 6-7 puntos. Siempre fue eso. Con algún pico alto y algún pico bajo. Con un Barcelona que no dio un salto de calidad, aunque venía en cierto cambio, compitió hasta donde pudo. Con Argentina, a la hora de la verdad, perdiendo finales. Con Paraguay haciendo un buen Mundial, pero era Paraguay. Bueno, eso ha sido el Tata Martino. Llegó a la MLS, campeonato con Atlanta United. Y la selección mexicana hizo lo mismo. Y hoy está haciendo lo mismo. Bueno, es un desastre. Ahora lo culpan de esta derrota, porque se le escapó el partido, porque no hizo los cambios, cuando no había opciones claras en el banco de suplentes. Había jugadores que podían cambiar el partido. Pero bueno, y enfrentó al mejor equipo de la MLS como Columbus Crew de visitante. Columbus Crew demostró ser más, pero no porque su técnico estudió el partido ni estratégicamente cambió el encuentro. Columbus Crew históricamente, en los últimos años, ha sido más porque trabajó mejor colectivamente el conjunto. Ahora, Martino agarró
a un Inter Miami cuando asumió último, el peor equipo de la MLS. El peor de la MLS. Después de 2 años, 1 año y medio, logró ganar la League Cup. Llegó a esta instancia de octavo de final en la segunda edición de la League Cup. Logró jugar la final de la US Open Cup. Parte crédito del parte del técnico anterior, pero la final de la US Open Cup. Y está primero en la Conferencia del Este. Primero en la Conferencia del Este. Hoy un candidato en la MLS. ¿Cuántos partidos jugó? 25. Ganó 16, empató 5, perdió 4. No es mal número. Fíjense que Cincinnati tiene 48 puntos. 5 puntos menos. Sí, 5 puntos menos. Los Ángeles Galaxy, el mejor de la Conferencia del Oeste, 49. 4 puntos menos, con un partido más. El Galaxy. Entonces, ha tenido resultados muy buenos. Pese, y acá lo importante, pese a que no ha estado Messi. Porque también es cierto que ganó la League Cup con Messi. Claro, es la carta de triunfo Messi. ¿Quién no quiere contar con Messi? Con Messi logró hacer diferencias. Pero ahora, sin Messi en muchos partidos, armó un equipo con lo que pudo, con lo que le trajeron, con el dinero que sobró, con lo que le permite la liga. Porque son jugadores que, sacando a la experiencia de Jordi Alba, de Busquets, de Suárez, que está más cerca del retiro que otra cosa, porque Suárez corre, mete, intenta lo que puede, pero físicamente no puede más. Busquets ya no es el mismo y ven muchas veces como rapaces. De todo, Jordi es el que más diferencias hace, Jordi Alba, y el resto se arregló con lo que pudo. Boca tenía un lateral que no utilizaba, Wengan, y se vino a jugar aquí. Racing tenía a Vilés, un central que no era ni titular o jugaba muy pocos partidos, recién comenzando a sacar la cabeza en Primera División, se lo trajo. Matías Rojas, que estaba por ahí dando vuelta, también lo sumó al equipo. Ha armado lo que pudo. No es que le trajeron cantidad de figuras de 25, 28 años, 30 años consagrados. Ya jugadores que están para retirarse. Y con eso está compitiendo. Con eso está siendo hoy líder en su conferencia. Eso es lo que vale. No voy a poner al Tata Martino como el mejor técnico de la historia de la MLS ni del mundo. No lo es. Es un técnico 6-7 puntos. Pero tampoco el desastre que algunos lo ponen porque su equipo quedó fuera en la League Cup. Ya cumplió el año pasado en la League Cup consiguiendo el primer campeonato. Que cierren el capítulo, cicatricen la herida. Tata Martino, Selección Mexicana 2022. Eso hay que cicatrizarlo, hay que dejarlo, hay que cerrar el capítulo y analizar esta realidad. No tenía nada. Tenía el peor equipo. Hoy en puntos tiene el mejor. Con Messi, que este año ha aportado poco, ha estado más fuera. Ha estado más partidos fuera de la cancha que dentro de la cancha. Y eso hay que analizarlo. Sin Messi no le ganaban a nadie. Hoy sin Messi compiten contra cualquiera, por lo menos de la MLS. Es así. Y punto.